Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. El nostre següent ponent és el doctor Ignacio Revuelta, nefròleg de l'unitat de trasplantament renal de l'Hospital Clínic, coordinador del programa de trasplantament renal de Donant Viu i grup líder a IDIVAPS. Muchas gracias por la presentación. Un poco quería sumarme al agradecimiento al doctor Escarrabí, la doctora Paló y el resto del equipo, porque la verdad es que en el mundo del COVID hemos visto tantos y tantos estudios que realmente pocos hemos visto centrados realmente en lo que opinan nuestros pacientes y cómo lo sufren, ¿no? La verdad es que es de agradecer, porque en el mundo sanitario, cuando estás atendiendo, lo primero que tienes que saber es realmente cuáles son las necesidades para un poco poder desarrollar estrategias enfocadas para todos ellos. La verdad es que el proyecto en el trasplante está liderado por la doctora Vallés. La verdad es que le sabe fatal no poder haber estado aquí con vosotros. La verdad es que tienen una emoción por este trabajo, porque lleva muchos años pensando de que esto es realmente la buena dirección. Y la cual, cuando me comentó el que viniera hoy y el participar en este proyecto, para mí también agradezco mucho el poder estar, porque creo que esto es la buena dirección en los cuales tiene que basarse, ¿no?, la atención médica. Tiene que ser una cosa no solo enfocado a que el médico es el que diagnostica, atiende y dice, sino yo creo que en todo el contexto, en todo el circuito de cualquier enfermedad, el paciente tiene que tomar parte y nos tiene que ayudar a ser mejores profesionales y en este trabajo, como veremos al final, mejores personas. Yo creo que para un poco entender el perfil de paciente trasplantado, a diferente de lo que ha comentado el compañero, el paciente con cefaleas, tenemos que ver que nuestros pacientes están en una balanza. Por una parte, ellos están acostumbrados ya a todas estas medidas de confinamiento, de aislamiento, de protección. Son gente que ya por su estado de inmunosupresión, ya desde el momento del trasplante ya viven con esas medidas. Para ellos no era un gran reto. Pero por otra parte, desde el principio ya se les dijo que era un grupo de riesgo. Entonces la cuestión es dónde nos situamos en la balanza. Si la balanza entre todo esa ventaja que tenían ellos con el tema de las medidas que teníamos que hacer todos les iba a suponer una ventaja, o realmente se inclinaba hacia la desventaja de ser una población de riesgo, ¿no? Lo que nos han dicho en diferentes sesiones respecto a lo que más preocupa es un poco la mortalidad, es que vemos que los diferentes centros españoles, italiano-americano, tienen diferentes
tasas de mortalidad y eso es probablemente muchas veces debido a un poco a todas estas experiencias que estamos contando actualmente. Sí que es verdad que hay que contar la edad, porque como ya se ha visto y se ha publicado, la edad es un factor muy importante para el tema de la mortalidad y probablemente un paciente de 59 años a un paciente de 70 años no tiene nada que ver en cuanto a esas tasas. Pero lo que viene a decir es que son pacientes que en todos los centros, incluido el nuestro, sí que tienen un porcentaje mayor de mortalidad, con lo cual entenderles a ellos y darles una información precisa y cómo actuar es vital. Y de hecho, de ahí vienen este tipo de proyectos. En principio, la hipótesis está bien definida por los comentarios de los compañeros anteriores, pero un poco nosotros centramos en lo que es la calidad de la atención. Nosotros buscamos, ya no es un ejercicio de realizar medicina, sino realizar medicina de calidad. Y esa medicina no solo se va en la eficiencia, que es un poco lo que siempre ha estado un poco implicada la medicina, en buscar mejores resultados y por supuesto, intentar hacer un buen uso de los recursos, sino que sea seguro para los pacientes. Y ahora lo que estamos haciendo es una nueva pata de la mesa, que es la experiencia del paciente. Tiene que integrarse exactamente y ser tan importante como buscar una buena seguridad y una buena eficiencia. Y todo ello para unos objetivos muy concretos. ¿Qué les preocupa? ¿Cómo lo identifican? ¿Qué impacto puede tener las diferentes medidas? En este caso el confinamiento o cualquier otra medida. ¿Y qué necesidades asistenciales no cubiertas? Esto es clave. Nosotros a veces vamos pensando en que haciendo un poco del magister dicti, que decían, un poco que nosotros sabemos lo que realmente piensa el paciente y el paciente no sabe realmente lo que necesita, y es el médico el que siempre sabe. Yo tengo que cambiar ese concepto clásico, ese concepto antiguo, de que realmente el que sabe lo que necesita es el paciente y probablemente no tanto el médico, ¿no? Todo ello nos llega a nuestro objetivo final. Tenemos que entender a nuestros pacientes, tenemos que entender sus necesidades y nos llevará a hacer una mejor actuación, porque realmente nosotros trabajamos por ellos y trabajamos por su bienestar, y si nos ayudan a conocer sus necesidades, probablemente hagamos mejor nuestro trabajo. No voy a entrar en la metodología, que lo ha explicado perfecto mi compañera. Un poco específicamente en el tema del trasplante, empezamos con un grupo focal, fueron dos grupos realmente, un total de 9 pacientes trasplantados, se contaron por videoconferencia, estuvimos 2 o 3 médicos implicados, escuchándoles prácticamente, no intervenimos y se les iban preguntando, iban contando sus experiencias y fue muy gratificante para todos nosotros. No lo saben ellos tanto, probablemente para ellos también, pero también para nosotros como profesionales, escucharles y que nos contaran esa experiencia personal fue muy gratificante. Luego se intentó hacer una encuesta, y esta encuesta con una metodología, y me pareció un ejemplo muy importante, que es compararla con una encuesta ya también validadas, establecidas, y como veremos que es importante cuando comparas dos encuestas, un poco ver si realmente estamos hablando del mismo grupo de pacientes, porque ya hemos visto que incluso en la serie anterior puede cambiar, y eso como veremos se hizo de una manera muy acertada. Y luego se pasa una encuesta a nivel por email, por teléfono, por demás, y llegaron a más de total 1.528 pacientes, de los cuales respondieron un 63%. La verdad es que llegar a estos valores de respuesta es que ni siquiera los estudios americanos llegan a un porcentaje tan alto de respuestas. ¿Qué aprendimos de la primera fase? Un poco lo que podíamos sospechar. El confinamiento no es nuevo para ellos. Están acostumbrados, están acostumbrados a casa, a protegerse. En principio, sobre todo en las primeras fases del trasplante, para ellos no es un gran reto. Un poco era confirmar algo que sabíamos. Ellos eran conscientes de que era un grupo de riesgo. Se lo estábamos diciendo, se estaba bombardeando por todos los medios de que el paciente inmunodeprimido era un grupo de riesgo. Pero ellos realmente nos sorprendió que no tenían miedo. De hecho, nos decía una compañera que ha sacado en el vídeo anterior, nos decía que el miedo lo tenía por su padre, no por ella misma, ¿no? Una persona de más edad y que podría un poco tener expuesto a estas complicaciones. Había que hacer estrictas medidas y para ellos les parecían medidas habituales, ¿no? Cualquiera de nosotros, todas las medidas de confinamiento nos parecía algo totalmente extraordinario. En cambio, para ellos eran casi del día a día, ¿no? Rutinas. Eso sí que un poco nos comentaron que lo que más vieron eran un poco las rutinas. Ellos están acostumbrados cada uno a unas rutinas y tuvieron un poco que romperlas. Unas rutinas que podemos pensar que no es una rutina de hacer mucho deporte, ir cena y demás, no, que pudiera tener gente, sino que en unas rutinas más, pues hacer ejercicio, pues hacer unas dietas, y a visitar unas rutinas que quizás algo más habituales, pero que para ellos es su vida diaria.
Y luego, sobre todo, nos dimos cuenta de que a pesar que habíamos hecho unas medidas desde el principio de mantener una información y demás, lo estábamos haciendo mal. Desde el primer principio creamos un busca específico, un teléfono directo del paciente con el médico, no pasaba por ningún filtro, y nos dimos cuenta de que teníamos 24 horas abiertas, de que ese teléfono no había llegado a todos los pacientes, y de hecho la mayoría de los entrevistados no tenían. Y entonces fue un poco un error lo que nos hizo recapacitar, y a las dos semanas mandamos un mail a absolutamente todos los pacientes, en los cuales diciéndole el busca y las indicaciones. Nos vino bien para dedicar que, a pesar de que estamos haciendo un gran esfuerzo para dar una información precisa, no lo estábamos haciendo bien. La segunda fase que yo he comentado, que constaba de estas encuestas y la comparativa con el grupo inglés, lo primero que es importante ver si el perfil del paciente es similar. Ya hemos visto que probablemente el perfil del paciente trasplantado o el paciente de cefalea o luego más tarde el paciente con obesidad probablemente son muy diferentes. Pero ¿qué pasa en un paciente comparando mismo paciente trasplantado en diferentes países? Y vemos que sí que hay unas diferencias en la edad. Estamos viendo que comparamos casi 1.000 pacientes que respondieron con un poquito más de 2.000 en la inglesa, y vemos que sale significativo un poquito diferente, pero realmente es por algún tipo de grupo de edad. Allí tienen edades más jóvenes, porque ellos en parte también estaban incluyendo pacientes a nivel pediátrico, aunque muchas veces 18 años ya pasan adulto. Y nosotros teníamos una población un poquito más de más edad, mayor de 55 años, que es ya lo que se ve en el tema del trasplante. Yo no creo que sea muy significativo a la hora de establecer el perfil. Por supuesto, en sexo, situación marital, personas a su cargo, educación, actividad laboral, régimen, no hubo unas diferencias entre grupos, con lo cual nos dice que nuestra encuesta la podemos validar perfectamente con esta otra encuesta, de cara a que estamos hablando, aunque podemos pensar que pueden ser perfiles diferentes por costumbres y situación social diferente, el paciente anglosajón, el paciente mediterráneo, realmente no lo pudimos encontrar tales diferencias. Cuando comparamos ya un poco más resultados, no tanto como el perfil, nos encontramos de que realmente en los dos grupos, el nuestro y el inglés, estaban preocupados, lo que es obvio, pero preocupados, como veremos, por el coronavirus, por el COVID. Realmente pocos no estaban no preocupados, y todos tenían cierto grado de susceptibilidad percibida. Y vemos que no hay especiales diferencias, quizás un poquito más en nuestra serie, pero tampoco habría especiales diferencias entre ambas poblaciones. Lo que sí que vemos, aunque no sale significativo, es que hay realmente la gravedad percibida sí que era diferente. Claro, aquí un poco viene, como veremos, que la información que llega probablemente también sea muy diferente la que les ha llegado allí. Todos los hemos visto la estrategia que han llevado en Inglaterra a la estrategia que hemos tenido aquí de información, sobre todo a medios de comunicación, a medios políticos, y ellos sí que consideraban que era importante la gravedad que ellos estaban percibiendo del coronavirus, que quizás los ingleses no lo tenían tan metido. Posibilidad de teletrabajo, realmente tienen más, probablemente más posibilidad, porque ellos están acostumbrados, siendo el mundo anglosajón, están más acostumbrados a este tipo de faenas que probablemente nosotros. Posibilidad de confinamiento solo, también algún tipo de diferencias, pero bueno, realmente lo que sí que vemos es que las medidas del evento social, hablamos de que es el doble que hemos hecho aquí de lo que están haciendo en ese momento en Inglaterra. Y los cambios de confinamiento, vemos que también puede haber algún tipo de diferencias. Pero vamos un poco a ver los resultados de nuestra encuesta, de nuestra población, un poquito más específico al tema que nos atrae. Ya digo que estamos hablando de más de 1.528 recibieron la encuesta y casi 1.000 respondieron. Ya digo que es sorprendente y la verdad es que da un gran valor al trabajo, ¿no? Lo que vemos es que realmente, en una escala de 1 al 6, donde sería nada importante, muy importante, vemos el impacto del confinamiento en diferentes ámbitos, ¿no? Vemos que sobre todo lo que predomina son las relaciones sociales. Yo creo que como cualquier grupo de población o cualquier grupo de enfermedad hay un impacto del confinamiento, yo creo que es obvio, al igual que el contacto con la familia, la actividad física. Yo creo que esto es clave. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, a diferente probablemente del grupo de cefaleas, encontraban que había poco impacto del confinamiento respecto a los cambios del ritmo del sueño, ¿no? Probablemente también un poco por el impacto del sueño en la patología no tiene nada que ver lo que puede impactar en un paciente con cefalea, lo que puede impactar en un paciente trasplantado, ¿no? Estado de ánimo, ni fu ni fa, está ahí en medio, realmente. Y los hábitos dietéticos, ¿no?, sorprendentemente, a diferente de otros, de gente ambulante, pues una patología, tampoco ha impactado tanto, ¿no?
Los controles médicos, una cosa muy importante que ha impactado. Nosotros hemos hecho igual, hemos hecho el seguimiento de visitas telefónicas de seguimiento en el 100%. De hecho, ha sido un gran reto porque la mitad del equipo fue a hacer una atención a pacientes COVID y la gente que se había quedado en no COVID tenía que asumir todas las visitas de todo el mundo, con lo cual se triplicaron el número de visitas por médico durante todo este seguimiento y como lo que se ha visto, una visita telefónica no reduce el tiempo, incluso aumenta el tiempo respecto a una visita presencial. Pero la mayoría hubo un porcentaje importante, el 42% de pacientes que durante hicieron algún tipo de visita o analítica, ¿no? Y sobre todo muy importante es que prácticamente el 100% mantuvieron la medicación y no tuvieron problemas de abastecimiento y pudieron seguir tomándola sin ningún problema. Y una cosa curiosa, porque claro, son pacientes que tienen mucho miedo a perder el trasplante. Tienes muy preocupados en general porque ellos vienen de la época, muchos de ellos la época de diálisis, y el trasplante lo ven como la salvación. Y su gran preocupación es que volverán a esa etapa en diálisis. Y entonces cuando les preguntas realmente han padecido por su enfermedad renal, te dicen la mayoría que no. Ellos no la han visto como una gravedad percibida para su propia enfermedad. Sí que la han visto, como hemos visto, para lo que es la enfermedad del coronavirus y lo que puede hacer, pero no tanto como su enfermedad renal. Y eso es importante, ¿no? Porque realmente, aunque veremos la información, hay mucho que trabajar, por lo menos sí que llegamos a darles la información de que no se preocuparan, que realmente no debería haber un impacto tan importante respecto a su propio trasplante, ¿no? Y ahí viene un poco, las últimas diapositivas, es un poco ver un poco aspectos importantes para nosotros, ¿no? Primero, ¿qué necesidad tiene el contacto profesional? Lo que vimos es que el 50% no ha necesitado contacto. Y eso es una cosa buena, porque realmente en la casa de estrés de intentar contactar y los problemas que han habido, que hemos tenido igual que el compañero ha comentado, del tema del teléfono y todo esto, pues bueno, ya hace que podamos un poco tener un margen de trabajo, ¿no? Sí que es verdad que la gente que ha tenido necesidad ha sido por vía telefónica, diferentes vías, no solo este busca que no han tenido todo el mundo acceso, pero sí que ha habido teléfonos, todos los teléfonos que tenemos habitualmente, todos han estado abiertos, todos han podido contactar, ningún teléfono se cerró, con lo cual los teléfonos que ya saben los pacientes y que utilizan con frecuencia han estado habilitados durante el 100% de este tiempo. Realmente incluso a veces con el mail se han hecho visitas presenciales, lo que sí que es verdad que son pacientes que no suelen ir al médico de cabecera, no suelen llamar al 061, con lo cual esta necesidad es poca porque ya de rutina ya no lo hacen, con lo cual pues una media pandemia probablemente diferente. Y aquí es una cosa que realmente es una espina clavada que nos llevamos, ¿qué utilidad de la información? A pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo, al final de que ha habido de la gente que ha necesitado a nosotros, probablemente la información que les hemos no ha sido del todo útil, hasta un 50%. Es una cosa, por supuesto, siempre hay que mirar lo bueno y lo malo. El ponerse medallas está muy bien, pero yo creo que muchas veces el quitarlas tampoco viene mal. Y entonces aquí entendemos de qué tuvimos que cambiar. Ya, inicialmente ya hicimos una difusión del mail, una difusión de información, pero quizás hay que trabajar que esa información llegue un poquito más directa. Y la verdad es que pensábamos que lo estábamos haciendo bien en este gran esfuerzo y nos dimos cuenta que realmente sí que es verdad que mucha gente lo que quería, que llamaba, es que le diéramos una respuesta, que le hiciéramos el frotis, que le hiciéramos anticuerpos. Entonces muchas veces que no les podíamos dar la respuesta que ellos querían, y probablemente esperemos que no sea solo que la información no sea útil, sino probablemente que no cumplimos las expectativas, porque obviamente era imposible dar respuesta a lo que nos estaban planteando, ¿no? Pero vemos que los medios de comunicación lo hicieron mejor, porque realmente la información que les llegaba por los medios de comunicación, como veremos en la diapositiva, yo los encontraba de que, pues bueno, era bastante creíble, ¿no? Visto como vemos que nosotros la información que dábamos no les había sido útil, pero sí que encontraban la información de los medios que era fiable. Afortunadamente, pues bueno, nuestro hospital sí que ha participado mucho en que estos medios de información, con lo cual esperamos que hayamos contribuido también en esta segunda diapositiva. Entonces, ¿qué mensaje nos podemos llevar? ¿Qué hemos aprendido? Como decía el compañero, ¿no? Para ellos el confinamiento no es nuevo, están acostumbrados, han hecho pocos cambios realmente, son conscientes del grupo de riesgo, a ellos no les ocasiona ningún miedo. La preocupación de gravedad es por la enfermedad del coronavirus, no tanto por su enfermedad renal, con lo cual eso también es una cosa que puede llegar a sorprender en el mundo del trasplante. Que más o menos se cumplieron los controles médicos, analíticas y el gran esfuerzo que tuvimos que hacer
al final tuvieron su recompensa. Lo que sí que nos llevamos es que la información tiene que trabajarse más, tiene que llegar a todos, y digamos que este tipo de trabajo y este tipo de simposios van a ayudar mucho a que toda la información pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y yo creo, yo la verdad es que me quedo encantado con esta metodología. Yo creo que es clave, tenemos que huir de que solo vale la información científica. Yo creo que la información que nos transmiten los pacientes es clave, y podemos entender y hacer mejor nuestro trabajo y aprender, como ya dije, no solo como profesionales, sino como personas, con ese tipo de estudios. Muchas gracias.